aquest meravellós Museu del Calçat de la nostra ciutat per parlar amb dones emprenedores, dones d'empenta, que no han dubtat en posar-se al capdavant del seu propi negoci. Avui tenim a nosaltres una gran artista, una artista que a més és una dona emprenedora com les que nosaltres més admiram, les que sempre lluiten. Luisa Escudero, què tal, com estàs? Molt bé, Sandra. I tu? Beníssim. Molt contenta perquè parlam amb vosaltres i per posar una miqueta de llum i també per commemorar el Dia de la Dona i veure de quina forma vosaltres, les dones que heu decidit arrencar el vostre propi negoci, no vos heu fet enrere, no heu fet una passa enrere. Volem conèixer una mica com va ser aquesta decisió. Quin dia decideixes tu de posar en marxa el teu negoci? Ay, pues muy sencillo. Yo empecé esto como un hobby y iba haciendo en casa cositas, ¿no? Entonces, cuando venía gente de familia o amigos, siempre se quedaban prendados de las piezas que hacía. Y entonces ellos mismos sembraron la semilla del negocio, digamos, futuro que veía. Y empezaban a preguntarme que por qué no vendía o por qué no montaba algo. Y entonces, como te digo, la semilla se sembró y pensando, me vi emprendiendo en este negocio con la suerte que aquí estoy. De que ha anat bé. Sí. I com van anar aquests inicis, Luisa? Perquè ens imaginam que emprendre no és tasca fàcil i segurament en algun moment et trobes predes en el camí. Quina cosa fa o què és el que fa que tu digues no, jo tiro endavant? Los inicios estuvieron llenos de ilusión, por mi parte, muchísima ilusión y muchísimas ganas. El emprender sola te hace tener obstáculos, el no poder comentar, el no poder hablar de tus miedos, en principio para mí fue muy duro, pero eso, estamos en una comunidad y tenemos una sororidad entre compañeras y empecé a conocer gente con mi misma situación. Entonces eso me hizo luchar y seguir adelante. Y seguir luchando por mi sueño. Porque claro, emprendí en un negocio que realmente no estaba, no se sonaba mucho, no se oía mucho sobre él. Y cada vez que hablaba yo o comentaba que quería abrir un negocio dedicado al macramé, eran muchas las caras raras que veía. Pero es que el ver que esta gente no tenía la visión que yo tenía, pues la verdad es que me hizo día a día superarme y demostrar a la gente que en mi mundo se podia innovar. I tant que sí, perquè ho has aconseguit i molt. Després parlarem també del tema tecnologia, que també és important i més amb el temps que corren. Però a mi ens agradaria que ens explicassis quins són els pilars fonamentals del teu negoci, de Lucoquet. Quin és aquest element diferenciador? Pues mira, Lucoquet se basa en los valores de naturales, en los valores de concienciación ambiental y en ser innovadores también en el sector donde me muevo. Intento diferenciarme del resto de mi comunidad, digamos, realizando productos que son novedosos y, digamos, más modernos a la hora de diseñar. Y también Lucoquet se basa en la regla de las tres R's. No me sale muy bien, pero bueno. Es, digamos, el reciclar, el, digamos, reinventar y el reducir. Entonces, eso hace que cada día esté más cerca de intentar el residuo cero en mi negocio y realizar, a lo mejor, un producto de más calidad y con una vida más larga. La verdad es que el camino de la sostenibilidad para mí es muy novedoso, pero intento cada día acercarme un poquito más a él, ser más consciente en ello, en mi negocio. I precisament ara parlaves d'eines i a mi m'agradaria que parlessin d'unes eines que estaràs d'acord amb mi que quasi tothom, arrel d'aquesta dura pandèmia que estem vivint, no ens ha quedat més remei que posar moltes piles en el tema, tot és el tema digital, no? Tot el que és fomentar el nostre negoci en el món d'internet o pàgines web, xarxes socials, etc. Tu ets una gran usuària de xarxes socials i t'assembla, te funciona molt bé perquè tens molt feedback en els teus seguidors, però què has hagut de fer? Has après més coses? T'has hagut de seguir? Al principio, en mi negocio, Sandra,
Vi una puerta abierta, una ventana abierta en Instagram para que el mundo me conociera y me tuve que reinventar en ese aspecto porque te digo, a mis 47 años, ¿quién me iba a decir a mí que iba a tener el día a día a mano Instagram, Facebook y demás? Me he tenido que ir formando en estas EINAs que son Instagram y todo esto y cada día aprendo un poquito más. Y tienes que estar al dia, bastante al dia. És que en esto o estàs al dia o te hundes. Exacte. I a més tot canvia amb una velocitat. Muchísimo, muchísimo. Però tu has sabut posar-te al dia, no? Sí. I emprar totes aquestes eines perquè fas directes, sí. Penges cursos, etc. Precisament a mi m'agradaria que me diguessis, clar, tu ets una emprenedora però també ets una gran creativa. Se podria dir que aquesta creativitat també és un d'aquests pilars fonamentals de l'UCOQUET? Aquestes ganes de transmetre's el que tu saps fer. Sí, sí. A mi me encanta enseñar a la gente todo lo que se puede llegar a hacer con el arte de los nudos. No es solamente crear un simple macetero o una simple cortina. Le puedes dar un vuelco a la creatividad en cuestión de nudos. Y me encanta enseñarlo a través de las redes sociales o a través de mis talleres. I ara sí que m'agradaria a mi que me contassis, perquè penso que tu diràs, jo no sé què passarà d'aquí 5 anys, però anem a pensar que els humans guanyarem en els virus, guanyarem, de fet estem jo, penso, vull ser positivament encaminats. Tu com te veus d'aquí 5 anys? És a dir, com veus el teu negoci d'aquí 5 anys? Quines coses creus que hauran passat? Es una cosa difícil de pensar porque realmente ahora mismo con la situación en la que vivimos intento vivir el día a día en mi negocio, intento reinventarme cada día para poder llegar a un futuro, a esos 5 años y poder llegar y decir, mira Sandra, ahora estoy donde me preguntaste. Me encantaría que mi negocio estuviese en auge dentro de 5 años. Me encantaría haberme expandido o que me conociera muchísima más gente dentro de 5 años y por eso me centro más en el día a día, como te digo, y en el poder luchar para que me conozcan más, para poder llegar a esos 5 años. Jo estic segura de que hi arribaràs. Supos que no tot el camí ha estat de roses i aquest 2020 ha estat, que hem de dir, és que no hi ha paraules, no? Sí. Per dir lo complicat que ha estat el 2020 per tothom. ¿Has tenido flaquezas? ¿Has tenido algún momento de día eso se acaba? Sí. En el momento en que nos cerraron por la pandemia y veía que muchos negocios a mi alrededor cerraban, el miedo se me sembraba en el corazón y el no saber si podría subsistir un mes más o tendría para pagar lo que son, mundanamente, como se dice, el alquiler, la luz, el autónomo. Claro, todas estas incertidumbres, llegó un momento en que me daba como muchísimo miedo y pie a pensar, cerraré, pero con el apoyo de la familia y la fuerza y las ganas que tengo, lo voy superando cada día. Sandra, llegaré hasta donde pueda y si es mi camino llegar de aquí a un mes, pues de aquí a un mes. Y si puedo llegar de aquí a 5 años, a 5 años, pero lucharé cada día por ello. I ara sí que m'agradaria que mirassis a la càmera i te dirigissis a aquelles dones que ens puguin estar veient ara i que pintura en aquests moments, malgrat el desastre que suposa per tothom aquesta situació pandèmica, estiguin pensant i si és el moment d'arrencar el meu projecte, no? Uh-huh. Perquè ja diuen que de tots els desastres sorgeixen oportunitats. Què els diries a aquestes dones? Pues mira, os diría a todas que intentarlo porque nunca os arrepentiréis o siempre os arrepentiréis de pensar el que por qué no lo he hecho. El poder decir que he luchado por un sueño te llena el corazón y el alma, la verdad. Y ser emprendedoras da muchas cosas positivas y lo más importante, eres la jefa de tu vida, o sea, te lucha por ello. Muchas gracias, Lisa.